precioso, la verdad, que ver un paisaje del fondo despierta el alma. Bueno, saludo a todos precisamente porque aquí vamos a celebrar en Porreras nuestra última trovada. Es decir, que hemos llevado 4 trovadas en el año. Más luego los grupos de animadores, pero bueno, el grupo grande es la 4ª trovada. Y hemos elegido este sitio porque nos parecía precioso. Pero claro, gracias al párroco don Sebastián Salón, que es el que nos ha proporcionado, es párroco de Porreras, nos ha proporcionado pues, todas las dificultades que hay. No creáis que solamente el hecho de subir 5 autocares hay que pedir permisos oficiales, vamos, al final del curso, y como es natural, os merecéis unas vacaciones, en especial los animadores y animadoras que tanto han trabajado. Y ahora ya nos merecemos este descanso, un descanso que realmente para el cuerpo no está bien, pero que el alma no descansa, ¿eh? Es decir, que en cualquier ocasión que tengáis con amigos, conocidos, hasta con una persona que te encuentras en el autobús, cualquier cosa, manifestar que somos gente de paz. Y bueno, no me quiero alargar más porque no es el momento, sino que pasemos un feliz día, que no haya ningún traspiés, ¿verdad? Ni nadie que se pueda hacer daño, y que, como es natural, como ha dicho don Pau, vamos a dar un homenaje a la Virgen como haciendo el mes de María. Pongamos todo el silencio y todo el cariño posible hacia la María. Mediadora de la salvación del mundo. Amén.
Mostreu-nos també a ells la vostra grandesa i que reconeguin com vosaltres que ningú es deu fora de vos. Anau a recompensa els qui esperen en vos que els trobs en ells. La benedicció d'ara sobre el vostre poble i que tothom reconegui arreu de la terra que vos sou el Déu etern. Paraula de Déu. Yeah.
paraules, ja simplement quan volia donar la benvinguda a Torreres, com ha dit en Sebastià, es feia 20 hores de convencions, i m'ho anirà per les convencions i vaig tornar a sortir de la gira, per tant, no els queda més remei que torna a sortir 4 anys més. Señor, da pan a los que tienen hambre y hambre a los que tienen pan. Amén. 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 Amén.